Así arranca mi primer día del año 2023. ¿Cómo estamos? Feliz año para todos. Realmente espero que la hayan pasado muy bien. Yo la pasé muy bien y arranco este año con un buen cafecito, una buena lectura y obviamente una remera nueva de guitarras. Y básicamente hago este video porque no hice un resumen de lo que fue el año 2022 y como sabes a mí me gusta recordar cosas porque de lo que pasó se aprende para mejorar. Y este año 2022 que ha pasado para mí fue un año muy heavy, más que nada a nivel mental, también físicamente fue un año muy 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 cargado, pero este 2022 que pasó yo le dediqué mucho tiempo y esfuerzo a lo que es mi vida deportiva sobre la bicicleta. Como algunos saben, yo soy ciclista. En este momento no soy ciclista, pero soy ciclista, tengo bicis de mountain bike, de ruta y le meto mucha ficha a eso. Pero el por qué le meto mucha ficha a eso es lo interesante. Este año, en noviembre pasado, no este el noviembre que pasó hace un mes, sino un año antes, a mí me agarró meningitis. Me trató muy mal, estuve internado 12 días más o menos. De esos 12 días, los primeros 8 no me podía mover de la cama por el dolor que tenía. La meningitis es una enfermedad que te inflama las capitas del cerebro, qué sé yo, pero básicamente te deja toda esta zona hasta rígida y con un dolor insoportable. Pero más allá de eso, estuve internado heavy, realmente no la pasé bien. Bueno, eso fue noviembre. Llega diciembre, Navidad de 2022, y me agarra un COVID. Este COVID me dejó bastante fuerte, me pegó a nivel pulmonar. Tuve, no sé, 12, 15 días con dificultades respiratorias medias complicadas. Pero lo bueno fue que ya estaba curado espanto porque el primer COVID de 2021, ese sí que me hizo muy mal. Debería haberme ido a internar en ese momento porque estaba saturando muy poco oxígeno, y estuve básicamente 3 meses en modo pausa, llamémoslo. No me podía ni levantar de la cama para ir al baño porque me ahogaba. Todo esto después de que me pasó el COVID, fueron unas secuelas muy heavy las que me quedaron, y más allá de las pulmonares, también a nivel cardíaco. Y en ese momento uno piensa y piensa distinto, digamos. Bueno, con este contexto encima, ahí viene lo que es mi vida deportiva. Porque después del segundo COVID, ahora en 2022, como que digo, tanto tiempo estuve acostado que te hace reflexionar lo suertudo que sos de poder salir a caminar, de poder ir al kiosco a comprarte lo que fuera una gaseosa, lo suertudo que sos si podés hacer lo que te guste, si podés moverte solo, porque realmente esa enfermedad no me dejaba moverme. Y me puse como meta personal esto de cómo autosuperarme en lo que es el ciclismo, porque estuve realmente tirado y para mí fue como un empezar de cero en la bici después del segundo COVID, porque realmente quedé pulmonarmente hecho pelota. Y siendo que yo años anteriores ya competía en bicicleta, este año 2022 me propuse a de vuelta estar al nivel que estaba antes. Y corrí la primera carrera larga a los 2 meses y medio de la recuperación de este segundo COVID. Y desde ese punto, como que la bici fue mi prioridad porque tenía que ser yo la prioridad.
Y todo esto acarrió que el taller sufriera las consecuencias. Y, o sea, atrasos en los trabajos, los instrumentos encargados atrasados. Y aparte de eso, muchísimos trabajos de reparación que los iba haciendo como podía, porque estaba entrenando fuerte en la bicicleta, 3 horas por día, como mínimo 75 kilómetros, o sea, entre 75, 110, 120 kilómetros por día, todos los días. Imagínate cómo quedás, no tenés fuerza ni para afinar una guitarra. Entonces, yo de todo esto hoy he aprendido, porque este año también tengo metas deportivas que las quiero cumplir, pero no al nivel del año pasado. Este año también tengo metas de lo que es la guitarra a nivel ejecutivo, a nivel banda. Este año también tengo metas de lo que es el taller. Voy a hacer cambios, voy a tratar de mejorar todo lo que se pueda, la atención, el servicio y sobre todo lo que a mí me apasiona, que es la construcción de guitarras más allá de las reparaciones, que las reparaciones las voy a seguir haciendo como las vengo haciendo, de generalmente calibraciones, reparaciones sencillas, trabajos de pintura no voy a agarrar por el momento, para enfocarme en lo que a mí me interesa, que es la construcción. Así que este año se vienen varias violas, se vienen varios bajos que los voy a hacer para, primero que nada, tener acá de stock en el taller para que la gente lo pueda probar y vea qué clase de instrumentos es. Y segundo, hacer un plan de financiación porque es medio difícil juntar dinero en este contexto económico que tiene el país. Así que voy a hacer un plan de financiación. Estoy viendo la forma de cobrar por tarjeta de crédito. Así la gente que es exigente con la guitarra, porque el que me conoce sabe que yo soy un guitarrista de un cierto nivel técnico, digamos, y a mí me gusta que mis instrumentos respondan. Y como soy, me gusta tocar shred, digámoslo, exijo un instrumento así. Por eso mis guitarras están enfocadas más a eso, a la performance. Obviamente el sonido, ni hablar. Acá siempre que viene un cliente a probar una guitarra, yo les hago una comparativa con otras violas que suele haber acá de gama alta, digamos, alguna Fender, alguna Gibson, para que tengan una idea de lo que es realmente un instrumento hecho a medida, contra un instrumento de marca que vale 3-4 veces más. Así que, más allá de un resumen, creo que fue una explicación de qué pasó en el 2022, porque varios clientes lamentablemente lo sufrieron, que les agradezco un montón por la paciencia que me tuvieron en la espera, digamos. Traté de entregar un trabajo que valga la pena la espera. Y bueno, este año simplemente aprender a hacer un nivel intermedio entre entrenamiento, rendimiento y también no dejar tirado el taller. Así que con cafecito de por medio, esto fue una charla de café, no fue nada, nada del otro mundo. Y cafecito de por medio, te deseo muy feliz 2023, muy próspero y como yo hace una autocrítica de lo que fue el año 2022, para este año 2023 mejorar. Así que, como siempre, nos vemos en próximos videos. Chao, chao.